Bienvenidos a un nuevo gameplay, Pura Sangres. Soy Pablito FG para el mundo mundial y espero que lo disfrutes hasta el final. Pura Sangre. Ah, y me olvidaba, Pura Sangre, no te olvides de suscribirte y darle muchos likes. Nos reunimos otra vez para presenciar el comienzo de una nueva temporada. ¿Cuál de estos equipos llegará mejor preparado? Ramón Carrascal, acuda a la puerta 3. Los miembros de seguridad del estadio han encontrado su cartera. Hola, hola, ¿cómo están? Un placer saludarles. Bienvenidos a la Bombonera en el barrio de La Boca en Buenos Aires. Ya veremos qué partido el que se viene. Reciben una cálida bienvenida de mi parte, Fernando Palomo, acompañado del genial Mario Kempes. Hay alegría en el ambiente para los dos, locales y visitantes, hoy entusiasmados por el arranque de esta temporada. Este partido será fantástico. Es el primer partido y veremos a ver los objetivos de los dos. Proyectos hay muchos, objetivos los veremos a medida que vaya transcurriendo la temporada. Este es el equipo de los locales. No da señales de ser muy atrevido con este 4-4-2. Y sí, pero fíjate que los dos laterales de mediocampista que están pueden sumarse a los dos de arriba. Y está todo listo para arrancar el partido. Frank Fabra. Neymar tiene la pelota. Ariel Rojas. Buena forma de cortar el ataque. Avanza bien en el ataque. ¡Enorme paradón! ¡Esta es una de aquellas para ganar partidos! Lima. ¡Qué partidito el que nos espera con la presencia de Neymar! Yo no sé si lo tiene estudiado, pero realmente, ¡qué oportunidad que tiene de gol dentro del área! ¡Se viene! ¡Qué mala suerte! Pésima suerte la del arquero. Ahí estaba para primero atajarlo, pero el gol estaba para ser anotado. Y Fernando, viendo la repetición de la jugada, los contrarios aprovecharon la pelota, ¿no? Porque el arquero hizo todo lo posible para que no entrara esa pelota, pero tuvo la mala suerte de dar el rebote y los contrarios lo aprovecharon. Y es que seguimos con el partido 1-0. ¡Vamos, gente! ¡Arriba esas manos que han marcado los nuestros! Se viene bien pegadito la raya. Metió el centro. Pero el portero logró adivinar y se encuentra con la pelota sin drama alguno. Frank Fabra. Viene ahí para meterse en el trayecto. Bajó la pelota, le queda, no es fácil. José Neyce buscando por medio de este tiro de esquina ampliar la diferencia 2. Ahí tiene la pelota, pero quema. García. Ariel Rojas. Se asoman y la ve clara. Pero ha sido verdaderamente magistral la recuperación de la pelota.
Acá está Cristiano Ronaldo. Cristiano otra vez la tiene. Ahí va el disparo al arco. Bien, en esa intervención el arquero. Tiro de esquina al centro del área. Se les acaba de escapar una grande. Y es una pena, Fernando, porque ese gol le iba a dar la tranquilidad al equipo. Defiende bien para recuperarla. Funciona la presión. Fernández. Es bueno ese en pase interceptado. El árbitro que señala que le suma un minuto al partido. Final, final de la primera parte. Y el árbitro que ordena que arranque la segunda parte. Bueno, esperemos que este segundo tiempo cambie un poco las cosas. Ariel Rojas. Intentando alejar el peligro para caer nuevamente en el fuego. ¡Maravilloso el bloqueo! ¿Será el córner que provoque la igualada? Parece que se han decidido por un cambio. Tsunami de oportunidades en el área. Ahí está, otro tiro de esquina más. Ha rechazado bien ese córner. La pelota que se escapa por el costado. Hay saque de manos. Impresionante el rendimiento que está dejando Cristiano Ronaldo. En una noche maravillosa. Hombre, ha hecho el gol y el equipo va ganando. ¿Qué más? Sigue en marcha el ataque y hay opciones. El árbitro dio la ley de la ventaja, pero luego frenó el partido. Piernas descansadas para encarar el partido ahora. Bien despejado el peligro. Se le va ahí, lo dejó atrás. Ocasión del empate. ¡Gol! Ahí lo tiene. Esto parece una partida de ajedrez. Ya veremos cuál es la próxima jugada. Señores, vamos a ver repetida esta acción ofensiva donde el defensor queda mal parado. La manera con que recibió la pelota era prácticamente tres cuartos de gol, ¿eh? Solo la empujó y salió a gritarlo. Y la pizarra por ahora 1-1. Tiene la pelota y cuenta con opciones. Y la defensa neutraliza. Se va y la puede tener. Se me viene. ¡Gol! Con esto recupera la ventaja. Ahí está el festejo de nuevo. Tienen el marcador a su favor. Bueno, fue un contraataque para ver una y otra vez, ¿eh? Y cuéntame, qué lindo gol, dos contra uno, nada que hacer la defensa y el arquero regalado. Buena acción defensiva. Ahí está Cristiano. Ahí está Cristiano para definir. Se viene. ¡Cuánta calidad que tiene este jugador!
nadie se lo esperaba. Un balón que viene por ahí perdido. Este jugador que se resuelve pero perfectamente, mete una volea impresionante y la clavó. 10 minutos para que se termine el partido. Se abre camino sin problemas. Impresionante, de alguna manera lo tapó. Ha decidido el entrenador realizar un cambio. Llueve el córner, le saca pintura al travesaño. Y con elegancia revienta la pelota. Y ahí le llega la ayuda. Se quita de encima uno. Avanza Ibai, que se comió una moto. Es increíble que profesionales fallen esto, no lo puedo creer. Se juega ya el minuto 90 de este partido. Final, final del partido, victoria de local. Al fin y al cabo yo creo que hicieron bien las cosas, por eso los dos goles de diferencia que tienen con el rival. Una victoria, digamos que hasta aplastante. Nos ha dejado maravillados, estupefactos. Otra nueva demostración de la calidad de Ronaldo hoy. Y lo bien que lo está haciendo, ¿eh? Hoy marcó 2 goles y el equipo ganó.